Ara sí que sí, se n'anem de celebració. Comença la nostra secció de boda. I si parlem de boda, parlem amb Paco Pérez. Com estàs? Benvingut. Estic una miqueta refredat. Un poc, sí que és veritat. Coses, Paco, que avui anem a parlar d'un mitjà de transport luxós, no? Exacte, ja ho has anunciat i són els cotxes clàssics, cotxes de luxe clàssics i també les limusines. I ho anem a fer de la mà dels gerents de Sauclass. Ells són José Saurí i Maria José Ruiz. Bona vesprada, benvinguts. Bona tarda. Bona tarda. Molt bé, doncs presenteu-nos a veure estos cotxes tan bonics i tan emblemàtics en el dia de celebracions que continuen duent-se molt. José. Pues sí, la verdad es que cada vez está entrando un poquito más dentro del protocolo nupcial, los coches clásicos. Antes, hace cosa de, no sé, a lo mejor 7-8 años, sí que es cierto que era como algo muy lujoso, que solo unos cuantos podían permitirse, pero gracias a la gran competencia que hay en este sector, pues cada día los precios van bajando más y ahora es algo que todo el mundo, en todos los bolsillos, pueden permitirse, ¿no? Llegar al día de su boda, pues con un Rolls Royce, por ejemplo, o con una limusina, o con un Cadillac descapotado. Y es algo que sí, que cada vez está funcionando mejor y la gente, pues es algo muy bonito, precioso, porque en las fotografías siempre queda el recuerdo ese, ¿no? Del coche clásico y los novios con él y demás. Es una llegada muy impactante también, ¿no? Sí. La llegada a la iglesia, la llegada al convite. Hoy en día vamos a llegar como una princesa o como un príncipe, ¿no? A la iglesia, pues es bastante asequible y bonito, ¿no? Y se cuidan molt les imatges, els fotògrafs aprofiten, ¿no? Imagina, per a tindre ese fons tan bonic de aquests cotxes de luxe, inclús els videògrafs, els que fan el vídeo, instal·len càmeres dins, no? Un poc veure i queda molt bonic. Sí, sí, molt bonic. Gravando com si fuera el trayecto. Sí, mira, fíjate, ahí lo veis, por ejemplo, en este vídeo. Sí, se graban los trayectos de lo que es la recogida de la novia, la llevada a la iglesia, y la verdad es que es un recuerdo muy bonito. Qué complicidad en ese trayecto. Sí, muy bonito, muchos nervios en ese trayecto. De todo. Muy bonito. ¿Y qué es el que, qué coches son los que más éxito tienen? Los coches que más éxito tienen, pues suelen ser los Rolls Royce, el típico Rolls Royce tradicional, más que nada porque en todas las familias reales es el típico coche emblemático, ¿no? Que todos se casan en él. Y entonces suele ser el que más éxito tiene, a pesar que tenemos también coches americanos descapotables, y aquí con el clima del Mediterráneo que tenemos también tan bueno, cada vez los descapotables se van alquilando más, ¿no? Se van alquilando más. Lo que pasa es que son coches, pues, americanos, no son tan conocidos como estos Rolls Royce, y la gente suele tender a ir más a los Rolls Royce. Però amb aquesta irrupció de la moda vintage que tant se du ara, aquests cotxes descapotables americans dels anys 50, o fins i tot teniu un producte molt original que és el Sidecar, i si seria molt més atrevit, això també està agradant? Sí, la verdad es que sí. Los Cadillacs, como digo, cada vez están más introducidos, cada vez la gente los está cogiendo más, y ahora este año hemos introducido un Sidecar que es de la Segunda Guerra Mundial, es de los años 40 más o menos, y bueno, es un BMW y la gente le gusta bastante, incluso los propios novios lo pueden conducir, les hacemos previamente una práctica, por supuesto. Por si acaso, vale prevenir. Para conducirlo, ¿no? Claro, bueno, el carnet. El carnet, que es seguro. Tiene que ser el carnet, seguro, pero todo. Las asegurances. Y ni a novios que arriben en el Sidecar. Mira, sí que gusta mucho el tema del Sidecar, sobre todo les gusta mucho para el tema de entradas al salón. Le gusta mucho, sí, se les lleva, exacto. Se les deja la moto con Sidecar allí y entra lo que es la pareja con, y bueno, sí, es una entrada espectacular, muy el bonita. Previamente en el momento de la boda, pues habrán arribado en un alter exacto, vehicle. Sí. Sí, para hacer el momento de la llegada más divertido, ¿no? Entonces, exacto. En ese momento, pues a lo mejor 100 metros antes, ¿no? Llegar al salón o la iglesia, el novio es el que coge el Sidecar, lo conduce con la novia al lado y llegan pues con el Sidecar. Entonces, claro, eso es una gracia, ¿no? Para todos, y es algo súper bonito. Algo muy diferente también, porque la gente que va buscando cosas un poquito más alternativas, ¿no? Y más diferentes. Sí. Desde luego ya comencen en gran, ¿no? Fiquen ahí el momento, en un momento molt alt, día, trenquen el chat de una forma espectacular. Y si hablamos de colores, ¿la gente suele pedir el coche blanco por el hecho de que sea una boda o son rompedores y te piden un rojo? Eso es súper personal, porque las novias, hay novias que vienen directamente, quieren blanco porque el blanco es de boda, y hay otras novias que huyen del blanco porque quieren destacar. Claro, entonces
es una cosa, cada una lleva su idea ya hecha de lo que es para ella la boda y claro, y vienen súper... Sí que es verdad que luego llegan allí, pues eso, ven un poco el tema del coche rojo, del Cadillac rojo, que es muy rompedor, que sí, sí, bueno, llama mucho la atención, ¿no? Sí, llama muchísimo. Sí, pero sí. Bueno, sí, es bastante, es muy personal el tema. Pues se comentaba antes, ¿cómo han ido evolucionando una miqueta, ¿no? Esto, pues en este sector de los coches de luxe, ¿cómo han ido evolucionando eso? Es decir, de propuestas muy clásicas a propuestas tan atrevidas, ¿no? ¿Os imagináis vosotros que podíamos arribar a este punto? La verdad es que no. Nosotros comenzamos con un coche. Hace 10 años, la empresa la tenemos hace 10 años, comenzamos con un cochecillo y bueno, empezamos a alquilarlo y claro, hay que estar siempre actualizado, ¿no? Porque el público cada vez demanda una cosa nueva y ese producto que el público demanda lo tienes que tener para poder ser competitivo en el mercado. Y la verdad que las tendencias es bastante complicado de acertarlas, ¿no? A lo mejor de un año para otro, es complicado acertarlo, pero sí que es cierto que cada vez la gente, yo creo que se cansa más de lo tradicional, va buscando cada vez cosas más alternativas, cada vez cosas más modernas, todo el mundo quiere ser más exclusivo, quiere ser diferente y por lo tanto pues siempre tienes que estar ahí a pie del cañón, ¿no? Para poder dar ese servicio. ¿Y la limusina? ¿Tenéis una limusina, dos? No sé cuántas. Limusina acabamos de comenzar ahora. Sí, limusina. En el sector de limusinas acabamos de comenzar ahora, hace cosa de un año. Ajá, y sí. ¿A eso agrada? ¿Para qué ofertéis? Imagina, despedidas de soltera, de soltero, eso triunfa molt, pero después que toda la familia participe, contame, sí. Porque eso, claro. Eso sí que es una aventura, ¿no? Ficarse dentro de una limusina. Todos a la limusina. Sí, es una limusina bastante grande, son 9 metros de limusina, por lo tanto caben dentro unas 9 personas, hemos llegado a meter hasta 13, que nos entera la policía. Y la verdad que es otra cosa, es bastante diferente. Las limusinas antiguamente sí que se dedicaban más hacia el sector de las bodas, lo que pasa que ahora se están utilizando más para las fiestas, para las despedidas y demás, para eventos más divertidos. Entonces lo que solemos hacer es, pues si tienes un grupito de amigos de 6, 7 personas, 8 personas máximo, pues se meten todos dentro de la limusina, les damos paseos por Valencia, por las zonas más emblemáticas, con una botellita de cava y luego los dejamos en las discotecas que quieren, las discotecas así más de moda. Este servicio se presta per hores, imagina. Exacto. Sí. Con pacteus sí, altos lesores sí. Y el coche nupcial, imagine. El coche es el servicio completo es desde que recogemos a la novia en la dirección, en casa normalmente, hasta que los novios ya llegan al salón y entran realmente a lo que es el convite y tal, porque el coche sigue, cuando llegan al salón, se mantiene allí con ellos por si se quieren seguir haciendo fotos y tal, ¿no? Y en el momento ya entran a comer o a cenar es cuando el coche ya se retira del servicio. Contéme alguna anécdota divertida que os haya pasado, que tendré unas cuantas. Que se pueda contar, claro, alguna sí. Que se pueda contar. Voy a contar una, pero a lo mejor es echar piedras sobre nuestra empresa, pero bueno. He de decir que esto pasó hace 10 años y bueno, en los comienzos. En los comienzos, exacto. Entonces, claro, en los comienzos esto empezó como una empresa de hobby, lógicamente. Yo compré un coche para dominguear, para ir los domingos por ahí con mi chica y darme pase por Valencia. Lo que pasa es que, claro, era un coche tan bonito, era un Cadillac descapotable del 59. Entonces, claro, la gente cuando lo veía decía, ostras, me quiero casar en ese coche. Y claro, pues de un hobby nació esta empresa realmente. Y claro, pues empecé a hacer bodas y de una manera pues un poquito así clandestina a los comienzos, lógicamente, porque era para amigos, cobraba nada o muy poquito. La gasolina. La gasolina, exacto, que ya es bastante. Y un día, en una boda en Játiva, recuerdo, claro, me fui para allá, para Játiva, y en el portillo de Játiva que hay, pues se me pincharon dos ruedas del coche, se me pincharon. Y claro, el coche yo lo tenía hacía apenas 2 meses, yo no tenía ni tan siquiera idea de cómo se cambiaba una rueda de ese coche, un coche que pesa 3000 y pico kilos, que aunque le pongas un gato, lo hunde el gato. Y me tocó llamar a una grúa, me tocó meterme bajo el coche, cambiar la rueda con el gruista, bueno, me puse de grasa hasta arriba, o sea, puesto de grasa hasta arriba. Total, llegué una hora tarde, los novios habían empeñado en que querían ir con el coche, sin el coche no iban a la iglesia. Y yo, pero no, y vosotros a la iglesia luego os recojo. No, no, nosotros vamos a la iglesia con el coche. Y el chico obligando a su novia a que no se fuera de la iglesia, ya quería ir a la iglesia, ¿no? Bueno, se montó ahí un espectáculo total. Que llegué con la corbata quitada, sin la chaqueta, con la camisa blanca llena de grasa, y llegué así a recoger a los novios y fue eso. Una boda diferente, ¿no? Eso muy diferente. La entrada eso sí que fue alternativo, diferente. De verdad. Vale, y del Cadillac solitario, my mejor dice. Sí. ¿A cuántos coches en pasar? Pues la verdad que no tenemos demasiado. Somos una empresa que apostamos por la calidad sobre todo, por la calidad. Y tendremos alrededor en total de 8 coches que tenemos ahora.
En total, pero todos los coches que tenemos son coches muy pensados, muy clasificados, muy escogidos. Son coches algunos que hemos comprado, por ejemplo, en museos. O sea, son coches que valen, que son piezas de arte, que valen una fortuna. Lo que pasa es que los utilizamos también para hacer bodas. Pero los compramos con inversión. Pero hacemos bodas también para poder mantenerlos. ¿Hay algún coche que hayas puesto, le hayas puesto el ojo encima y lo quieras? Sí. ¿Y que estés luchando por él? ¿Para conseguirlo? Sí. Pues ahora hemos comprado un Cadillac del 47, y nosotros mismos somos los que lo estamos restaurando. Bueno, yo en compañía de un amigo mío, y bueno, lo estamos customizando, haciéndolo tipo pin-up, para que, bueno, la cara se lleva más el movimiento este pin-up. Entonces, le estamos cortando el techo, le estamos haciendo escapotable, lo estamos haciendo dos puertas, porque es cuatro puertas originalmente, bajarlo de suspensión, y este es el coche un poco de nuestros sueños ahora. Lo que pasa es que, claro, ahora es un proyecto, hasta que llegue a ser el coche acabado, de esto va a pasar por lo menos 4 o 5 meses, ¿no? Pero estamos ahí todos los días invirtiendo tiempo para poder arreglarlo y meterlo otra vez y meterlo también en la flota. Por eso digo que todos los coches que metemos en la flota están muy estudiados, incluso este en este caso lo fabricamos nosotros y demás. Mucho trabajo. Nos implicamos en todo, en la mecánica, en todos los detalles, todos los detalles. Bueno, pues muchas gracias, chicos. ¿A vosotros? Y nada, yo creo que cuando acabéis con el Cadillac podéis volver para ver cómo ha quedado, ¿no? Esa restauración. No volví a comentar, pero he de decir, porque digo, no volen fer marketing, pero ser que una buena parte de la recaudación, de la seva recaudació, la destinen a projectes benèfics, a projectes altruistes en xiquets de la Índia. Això volia comentar-ho perquè jo crec que és una cosa molt interessant. Són unes persones molt nobles i te podia colpir, no? Dir un sector de tant de luxe, no, però ells tenen molt clar la seva filosofia de vida i part d'aquests beneficis es destinen a aquests xiquets de la Índia. D'enhorabona, més encara. Penso que és una cosa molt noble que s'ha de ressenyar. Gràcies. Ara anem a parlar, Paco, d'un